Bienvenidos a un nuevo programa de la vida moderna, Gran Línea, esta vez conducido momentáneamente por mí. Así que los saludo a todos. Mi nombre es Juan Cruz Aguilar. Analía Pinto la tienen en cámara, pero no sé por qué no está pudiendo conectarse. Y aprovecho entonces para saludar, primero que nada, a Juan Vito. ¿Cómo andás, Juan? Hola, Juan. Hola a todos. Bueno, hola a todo nuestro público. Comenzamos un poco aquí con el pie izquierdo, pero lo vamos a ir remediando seguramente. Con algunos problemas. Un tropezón no es caída. Hoy viajamos a un destino muy lindo, muy mágico. Absolutamente. Está para los locos, como yo me anoto, amantes de la cultura, amantes de la cultura maya. Este lugar despierta, obviamente, muchas pasiones, más allá de todos los misterios que en sí ya tiene. Sí, tal cual. Así que vamos a aprovechar, antes de... Arrancamos con las redes sociales, ya que estamos, Juan, así que te pido. Bien, son muy fáciles. En Facebook nos pueden encontrar a través de La Vida Moderna de Analía Radio, le agregan la palabra radio. En Instagram es @ La Vida Moderna de Analía. Y en Twitter también, lo usamos poco, pero si nos quieren si se quieren comunicar, se pueden sumar, es La Vida Mod, M-O-D. Excelente. Y como siempre les digo, también estamos en YouTube. Mientras escuchamos un poco a Analía, termino de contar. Estamos en YouTube. Así que nos pueden seguir en La Vida Moderna de Analía y activar las notificaciones para no perderse ninguno de los videos. Analía Pinto, ¿cómo dice que le va? ¿Ahí me escucharon? Te estamos escuchando. Muy bien. Bueno, les avisé hoy a la mañana, les miren probando todo nuevo. No, ya se te fue, Analía, de nuevo el audio. ¿Cómo ya se fue? Sí, está, como que está. Se desconecta. Pero no puede ser que me desconecte. A ver ahí. ¿Me escuchan ahí? Ahí se te escucha mucho mejor. Bueno, o sea que tengo que estar más cerca del micrófono. Veo caras conocidas, a veces por ahí un poco nuevas, por ahí no tanto. Voy a dar la bienvenida entonces. Ustedes avísenme cuando no se me escucha, porque seguramente es por el micrófono nuevo que todavía no estoy acostumbrada. Es unidireccional y estoy acostumbrada a tener del teléfono. No sabía que iba a veníamos bien y se entrecortó. Con el teléfono, ¿viste? Al final tanta tecnología se supone que mejoró y era más cómodo con el teléfono. Pero bueno. Vamos para adelante. Bienvenidos a Guatemala. Ya lo dijeron ustedes, qué hermoso. ¿Vieron los colores de este lugar? Lo que vamos a hacer es, primero, dar la bienvenida a Guatemala. Esto hubiera pasado hace unos cuantos minutos, pero como no sucedió, Juan Cruz, te invito a que le des a nuestros oyentes y a quienes nos están mirando la bienvenida al lugar que recorreremos hoy. Muy bien, ahí está, muy bien. Ahora te ven, no me verán, pero esto es a propósito también. Bienvenidos entonces a
Guatemala, qué maravilloso destino. Y vamos a saludar a nuestros invitados. Vamos a saludar a César Chilel, que él está directamente en Guatemala y es quien nos va a llevar, quien nos va a acompañar a conocer este magnífico lugar. ¿Cómo estás, César? Hola, buenas tardes a todos. Gusto de saludarlos. Bien. Hasta aquí, Analía, emocionado porque estoy por hablar. Muchas gracias por la invitación. Gracias a vos por participar del otro lado. Me parece que hay un poco de mala señal ahí también. Y yo te escuché como un poquito cortado. Gracias por estar con nosotros, César, el día de hoy para invitarnos a recorrer tu país y con una compañía muy especial, quien ya estuvo con vos, quien ya te conoce, tuvieron la oportunidad de recorrer juntos esta maravillosa locación de que es tu territorio natural. Ahí está Eduardo Di Gennaro. ¿Cómo estás, Eduardo? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, Eduardo es quien nos acompaña. Él es el que hizo el video que estábamos viendo antes, que nos presenta a este destino que vamos a visitar hoy. Gracias por estar del otro lado, Eduardo, también. Y bueno, chicos, gracias. Vamos a preguntarles a César lo básico. ¿Cómo hacemos para llegar a Guatemala? ¿Desde dónde podemos ir? ¿Cómo hacemos para manejarnos dentro de Guatemala? A ver, ¿qué nos recomendás? Documentación. Dinero. ¿Cuál es la moneda? ¿Cuánto hay que llevar? ¿Si hay que llevar tarjetas de crédito? Todo aquello que hacemos, que pensamos cuando tenemos que armar la valija. Entonces, invítanos, decinos, bueno, vayan, cómprense un pasaje de avión, fíjense de alquilar auto, lo que tenemos que hacer. ¿Qué es lo que tenemos que hacer, César, para viajar a Guatemala? Claro, gracias. Sí, paciencia. Saliendo desde la Argentina, buscando la mejor frecuencia o el vuelo directo que mejor les convenga. Y de cajón a Guatemala van a llegar ustedes al Aeropuerto Internacional Aurora. Guatemala tiene dos aeropuertos, uno en el norte y otro en el centro del país. En el centro es, me refiero a la capital de Guatemala, que lleva el mismo nombre, Guatemala. A su aterrizaje es prudente que ustedes hayan contratado o soliciten el servicio de un traslado a el hotel que se va a ubicar seguramente en Guatemala, se ha estado por zonas. Entonces, seguramente su hotel va a estar en la zona 10, zona 1, zona 9. O bien, pues directamente del aeropuerto pueden salir para Antigua Guatemala, uno de los destinos más visitados en nuestro país. Está tan solo una hora de las... pues desde con el pasaporte es lo que tienen que echar a la valija, es lo primerito. Pueden traer tarjeta de crédito, pueden traer tarjeta de débito, pueden traer dólares en efectivo. No hay ningún problema, en todos los sitios turísticos en Guatemala aceptan dólares al tipo de cambio del día, ¿verdad? Nuestra moneda oficial es el quetzal, así es como se llama, el quetzal, que es como el ave, en nuestra ave nacional, también lleva el mismo nombre. Un dólar es 7.5 de quetzal. Entonces, ustedes tienen que, pues pueden venir con tarjeta de crédito o bien dólares en efectivo. Pueden cambiar moneda. La sugerencia es que cuando vengan a Guatemala, ustedes cambien la moneda en bancos de cualquier parte del país, pero que sí sea específicamente en bancos para recibir un mejor tipo de cambio. Y con eso ya, se pueden mover a cualquier parte. Es bien interesante porque en Guatemala ustedes pueden pagar hasta en los mercados turísticos con tarjeta de crédito. En serio, eso es súper importante porque a veces a los mercados no se puede ir más que con efectivo. Ahora uno ya puede ir con tarjeta de crédito, entonces aunque sea al mercado, al mercado que no está en una tienda, al mercado que está en la calle. Sí, correcto. Por ejemplo, con Eduardo tuvimos la experiencia de andar por Chichicastenango y ese es un mercado que estuvimos, que uno llega y lo visita jueves y domingos. Y los vendedores en plena calle tienen montadas las ventas y ahí le
pasan la maquinita y le piden la tarjeta de crédito y ahí mismo le hacen el cobro y no hay ningún problema. Eso sí, en mercados turísticos propiamente. Ah, qué bueno, bien. Entonces, ya tenemos el dinero, ya tenemos la tarjeta de crédito, ya tenemos definido más o menos en qué época ir. Hay una época que me digas, no, mira, la verdad que mejor que en esta época no vengas porque, bueno, sí, pasa algo en especial. Es correcto. Bueno, en Guatemala, pues por la latitud en donde nos encontramos, como vecinos, países vecinos tenemos a México, tenemos a El Salvador y a Honduras, ¿verdad? Pero por la latitud en donde estamos, nosotros solo tenemos dos épocas, la lluviosa y la seca. Ajá. La lluviosa viene de mayo para octubre, aunque ahorita se está alargando un poquito todavía, tenemos lluvia. Y la época seca, que es de noviembre hasta abril. Uh-huh. La recomendación es de noviembre a abril. Bien, temporada alta. Lo que sería ustedes, cielos más despejados, van a ver poca lluvia, un poco de frío, que nuestro frío es muy, muy cálido en realidad. Claro. Pero sí es la mejor época de esos meses, de noviembre a abril, y es cuando más festividades de diferente tipo hay también. César, decime, ¿tengo que llevar alguna vacuna? ¿Tengo que llevar algún certificado? ¿Tengo que llevar algo específicamente? Por ejemplo, no sé, para Aruba necesito la fiebre amarilla, más allá de que todavía no tenemos la vacuna. Por los tiempos que corren no tenemos vacuna, las nuevas que haya para el año que entra, pero ¿había alguna especificación con respecto a eso? De momento, pues todo esto se ha venido modificando ahorita y de cajón, al menos a los visitantes, lo que se les está pidiendo es el famoso PCR, que es la prueba de COVID-19, y no sé si Eduardo tuvo alguna en alguna vacuna en particular cuando vino a Guatemala, pero de lo que sé hasta el momento no tenemos ninguna solicitud, nada más el examen del PCR, que es con 72 horas antes para, dentro de las 72 horas para saber que uno esté libre de COVID-19. Perfecto, ya tenemos entonces el avión, llegamos al aeropuerto, nos alquilamos un auto, previamente contratamos o lo alquilamos ahí y nos vamos. Si quiero irme en autobús o en tren o en algo, ¿hay para salir del aeropuerto irme en un transporte público o tengo que irme en auto o en bus? Sí, tiene que ser en auto. Puede, de hecho, tomar un taxi, que hay taxis autorizados por el aeropuerto, que es lo que recomendamos, uh-huh. No cualquier taxi. Bien. Recomendamos también, bueno, en Guatemala hay Uber también, no hay problema, pueden tomar un Uber, pueden contratar un servicio previamente. El transporte público no lo recomendamos, esa es la verdad, para ningún punto del país. Para ciertas áreas sí hay buses con mucha seguridad, pero en general no recomendamos el transporte público. Preferimos que ustedes contraten un servicio de taxi o un shuttle que están afuera al salir del aeropuerto. Perfecto, bien. Bueno, si te parece, ya tenemos las nociones básicas, nos vamos a armar la valija. Y para eso nadie mejor que Juan, que nos recuerda cómo podemos hacer, qué llevar, qué es lo que sucede un poco. Así que nos vamos a armar la valija para viajar a Guatemala. Guatemala es un país de extraordinaria riqueza cultural y natural y con una ubicación geográfica privilegiada. Es un país único, de aventura, inolvidable. Ofrece una diversidad de actividades al visitante. Conocido como el país de la eterna primavera, goza de un clima agradable que permite visitarlo en cualquier época del año. Pero antes de poder descubrir las maravillas del lago Atitlán, subir a la cúspide de un volcán o jugar a los exploradores entre las ruinas mayas de Tikal, es necesario armar nuestra valija moderna. Lo más importante es poner ropa ligera para soportar el calor sofocante de Petén y la costa. Hay que llevar también algo más abrigado, ya que en el altiplano las temperaturas son más frescas y va a ser necesario también algo para protegerse de la humedad. No olvidarse zapatos cómodos para hacer senderismo o visitar ruinas arqueológicas. Preparar un botiquín, echar solo las cosas más importantes y también algo para posibles problemas estomacales. Hay que llevar un repelente contra los mosquitos y ropa para protegerse de sus picaduras que cubran las mangas y también los tobillos.
hay que llevarse una cámara de fotos, tarjetas de memoria para hacer un montón de fotos y videos, llevarse un adaptador eléctrico, no olvidarse la fotocopia de documentación personal y el pasaporte, así como también un carnet de conducir internacional por si deseas alquilar un auto. Prepárate, porque Guatemala va a cautivarte con su cultura, sus volcanes, sus hermosos lagos, su diversidad de flora y fauna y sobre todo su gente. Soy Juan Vito y espero que mis consejos sean útiles a la hora de armar tu valija para que no se transforme en una sucursal ambulatoria de tu closet. Continuamos con más de La Vida Moderna de la Lía. Muy bien, qué lindo. Gracias, Juan, por invitarnos a... Bueno, para hacernos la fácil, nos decís qué poner en la valija, nos decís qué es lo que voy a necesitar y yo seguramente voy a cargar la valija con más cosas de las que vos me decís, pero muchísimas gracias igual. Lo que vamos a hacer ahora es recorrer los lugares estos que nos han recomendado. Para ello, lo que hemos hecho con César es elegir 5 lugares. Entonces, vamos a ir al top 5 de los lugares para conocer en Venezuela, en Guatemala. Ponele. No sé dónde saqué Venezuela. Pero bueno, para conocer en Guatemala y mientras Juan nos muestra las fotos, entonces César nos va a contar de qué se tratan estos lugares y por qué los elegiste, ¿no? Por supuesto. Ah, aquí tenemos el colibrí. El colibrí nos va a contar, Eduardo nos va a contar por qué el colibrí. Edu. Sí, ese colibrí, César lo sabe, tiene una historia particular porque fuimos a un lugar donde había una ceremonia maya y tenía muchísimos colibríes. Que claro, el que le gusta la fotografía y el video queda enloquecido. Y el problema es que había una lluvia bastante intensa y estuvimos como 15 minutos fotografiándolo, haciendo tiras de fotos y César colaboraba con el paraguas como podía para que no se nos mojara la cámara, el teleobjetivo y todo. Pero valió la pena, me parece. Lo lograste, sí, flor de fotos sacaron. Bien, entonces tenemos el colibrí que nos lleva también a momentos que se han vivido. ¡Qué belleza! Aparte el movimiento de las alitas es una preciosidad. Bueno, vamos a las siguientes fotos, así César nos invita a pasear por Guatemala como corresponde. Sí, claro que sí. Lo que ustedes están ahorita, y para los que nos están solamente escuchando, los invito a usar la imaginación. En un clima muy agradable, imagínense ustedes ahorita a 23, 22 grados, muy, muy, muy agradable, muy fresco, y estamos teniendo al frente de nosotros una ciudad colonial colocada o fundada en un valle. Este valle es el Valle de Panchoy, y a la ciudad a la que me refiero es Antigua Guatemala. Esta ciudad tiene una historia que empezó en el siglo XVI y finaliza aproximadamente en el siglo XVIII. La ciudad tenía un volcán al frente, que es el volcán de agua, que es el que adorna la ciudad. Aquí enfrente ahora, ya dentro de la ciudad, aparece esta bella dama maya con atuendos y textiles, poniéndolos a la venta en una de las calles más populares de Antigua Guatemala, la calle del Arco, así es como se le llama, es el famoso ícono de esta ciudad colonial. Precioso. A esto me refiero. Ajá, ¿sí? Esto sigue siendo Antigua Guatemala. Sigue siendo, y ahorita ya estamos en las calles de Antigua Guatemala con el arco que les mencionaba, el arco de Santa Catalina. Aquí ahora en la pantalla tenemos el Palacio de los Capitanes, lo que fue el Palacio Administrativo, ¿verdad? Que de hecho en Antigua estuvo la capital de Centroamérica, desde el sur de Chiapas, cuando esa parte era de Guatemala, hasta Costa Rica. Desde acá se tomaban esas decisiones para toda la región centroamericana. Y eso es lo que hace bien especial la Antigua Guatemala, y por eso es que muchos buscan visitar esta ciudad colonial. Calles empedradas, techos de teja, ven los balcones con flores por doquier. Eso es lo especial de esta ciudad de Antigua. Es muy bonita, muy bonita. Y ahí aquí está la mano de los españoles, absolutamente. Es correcto, sí. Ellos vinieron en el siglo XVI a estas tierras, como pues la mayoría de españoles a América, ¿verdad? En el siglo XVI.
La ciudad antigua es bastante grande y las calles son bastante amplias también, como que se pensó en tiempos atrás que iba a tener un alto movimiento turístico y de vehículos y pues personas por donde quiera. Qué lindo. Estamos pasando estas fotos que son preciosas y nos vamos al siguiente lugar que teníamos para conocer. Antigua, por supuesto. ¿Qué te gustó más de este lugar, Edu? Mira, realmente todo. Es una de las ciudades que tenés historia, tenés paisajes, tenés también gastronomía, tenés lugares de noche, también es muy interesante porque iluminan todos los edificios y después tenés una calle bastante concurrida de noche para tomar algo, cenar y. Para mí es para caminar, caminar y perderse Claro. en las calles empedradas y descubrir todas las cosas. Tiene muchísimas ruinas que algunas están restauradas, otras en camino y vas encontrando muchas cosas y mucha historia. La verdad, para gastar los zapatos y la cámara de fotos. Claro. Qué lindo, qué lindo. Bueno, entonces nos vamos al siguiente lugar. ¡Ay, qué belleza! Acá estamos en el lago Atitlán. Nos dijo César que ese era otro de los lugares que no nos podemos perder, por supuesto, si el destino va a ser para nosotros Venezuela. Sigo con lo mismo, ¿Cómo la tenés con Guatemala. Venezuela? Sí, terrible. Y que nada que ver para colmo. Esto es lo que nos vamos a encontrar si nos paramos frente al lago. César, es una belleza. Es muy. Ahora, es inmenso este lago. Es inmenso, sí. Sí, imagínese que el lago tiene 125 kilómetros cuadrados, pero lo que impresiona es la profundidad, mucha, mucha lava. Lava roja en las noches se puede ver bajando por toda la parte del cono volcánico y el Wow. volcán pues tiene un bosque impresionante como lo ven ahorita en la fotografía. Es verde del bosque, lo blanco de la neblina y lo oscuro de la lava que ya se enfrió. Esto en ciertas épocas, pero por ejemplo ahorita ya en los días siguientes o semanas siguientes vamos a tener cielos muy, muy despejados, azules totalmente. Esto, yo no me Increíble. imaginaba que la lava se veía así. ¿Y vos decís que lava roja se ve por las noches? Sí, se ve. Ahorita justamente el volcán Pacaya abrió otra fisura y hay otro río de lava. Wow. Y ¡Ay, qué pues el lindo! río de lava empieza a bajar hoy ya pues en unas horas se enfrió y queda como lo están viendo ustedes. Estas fotazas que están viendo en pantalla son de Eduardo, ¿verdad? Que ahí las Sí. ahí se vieran a Hace Eduardo publicidad. corría. Interesante ver a Eduardo correr por toda esta zona. Híjole, Increíble. es que Qué es lindo. especial. Qué Sí, sí, sí. lindo. ¿Y qué textura tiene la lava, Edu? Porque yo la verdad nunca estuve en contacto con Mira, nada parecido. creo que lo más parecido a la piedra pómez. Correcto. Sí, un poco filosa. Cuando está fría, Sí. Ana, ¿eh? Cuando está caliente no la podés tocar. Lo Hay una imaginé, parte. pero está bien la aclaración, porque dado que soy tan Adiós. distraída. De Pero, hecho, sí. había una parte que la lava estaba. Era un cono que en pocos meses era lava pura y se enfrió, pero siguen saliendo fumarolas y tiene tubos. Y ahí, con César y un grupo de gente, habíamos llevado marshmallows para No te ponerlos puedo entre las creer. piedras y Qué después los bueno. sacabas y los comíamos. Qué bueno. Ahora, pero que vos ponías los caramelitos y cuando se derretían no se pegaban o los ponías sin tocar. No, con un palito los poníamos adentro y cuando estaban a punto, ahí los sacabas y los comías. Ay, qué rico, qué rico. Pero estamos hablando de un minuto, no mucho más tiempo. Sí, Sí, igual a sí. vos tampoco es que te podés pasar toda una noche comiendo dulces porque va contra tu ideología de dulcera. Pero yo me puedo pasar toda la noche comiendo dulces, ni sin ningún problema y ninguna culpa. O sea que sos Pero ya feliz. cuando subiste al volcán consumiste bastante energía como para reponer un poco. Bueno, ahora nos vamos entonces. Juan Cruz, ¿te parece que nos vayamos a conocer un poco de gastronomía?
Sí, claro, Ana. De hecho, como dijimos, es una cultura que tiene una mezcla muy interesante, ¿no? De, sí, exactamente. Y te saqué. No, pero pará, ¿por qué tenés que hacer notar que estoy buscando el video mientras hago la presentación? Así bueno, que, si vos querés y te interesa, yo te dejo con un poco de cultura gastronómica en Guatemala. Muy bien, qué bueno. Un poco de gastronomía en la vida moderna de Analía. Viajamos con la mente y el alma a la bella Guatemala. Este país centroamericano es cuna de culturas autóctonas antiguas, con una gran influencia del pueblo maya y su mezcla y mestizaje con los conquistadores españoles. Esta mezcla de culturas, que subyace en la mayoría de las costumbres del pueblo guatemalteco, pudo entremezclarse con el mismísimo ADN de los pueblos de la zona, y muchas son las tradiciones que al día de hoy continúan. Tal es el caso de muchos de los platos típicos de Guatemala. De hecho, en 2007, el gobierno declaró Patrimonio Cultural de la Nación a 4 platos típicos, varios provenientes de la fusión de la cocina precolombina con ingredientes de origen hispano-árabe: el jocón, el pepián, el cac'ic y los plátanos al mole. Les cuento de qué tratan y nos tentamos juntos. El jocón es un caldo verde de carne de ave con papa y una verdura llamada güisquil. El color verde se debe a que usa miel tomate, una fruta que es verde y un poco ácida, con una envoltura o cáscara que se seca al madurar y que se debe retirar para su utilización. El pepián es un plato de vegetales asados casi hasta quemarlos, lo que provee el sabor característico, y una variedad de especias y carnes, entre las que se puede utilizar pollo o res. El cac'ic es un platillo indígena de especias, vegetales y pavo, una sopa típica de origen prehispánico que debe su nombre a los mayas: cac, derivado de la palabra rojo, e ic, que proviene de caliente o muy picante. Y por último, siempre postre: los plátanos al mole, que se preparan con chocolate, sésamo y canela. También son asados como en el pepián. Toda una variedad de ricos platos que podemos probar la próxima vez que pisemos el cálido suelo guatemalteco. ¡Qué rico! Pero es muy rico, César. Es muy rico. Bueno, suerte que entre tanta montaña después pueden quemar las calorías que ingieren, porque ahí hay muchas calorías, muchas calorías. Exactamente. Me encantó el pavo. Me encanta el pavo, y acá solamente hay pavo en diciembre. Bueno, hay pavos todos los días, pero el pavo que rico está en diciembre nada más. Y no tenemos acceso a comer pavo todos los santos días del año. Pero qué rico. Bueno, seguramente nos invitarán a comer estas delicias y vos cocinarás estupendamente bien, ¿verdad? Sí, claro. Pues de hecho, el primer platillo, los platillos que colocaron ustedes en pantalla son los típicos guatemaltecos. Sin embargo, el pepián es la bandera gastronómica de Guate. Cuando vengan a Guatemala, tienen que pedir pepián. Es muy rico, aunque también el caqui que usted mencionaba del pavo, esa es una sopa muy especial que hacen en el norte. Y bueno, adicional tenemos otros antojitos guatemaltecos, tenemos tostadas, tenemos tamales, tenemos tamales pequeños que le llamamos chuchitos, y en fin, una gran variedad, y todo o mucho tiene que ver con recados, porque principalmente pues se hacen en las zonas montañosas, y estos recados pues merecen o necesitan pues darle calor a cada persona, ¿verdad? Por el frío que hacen las montañas. Aunque cerca del mar también hay comida pues típica, como ceviches, como pescados fritos, etcétera. Y en Peteña, en el norte, hay un pez que se llama el pez blanco, que es muy sabroso también. Y aparte pues tenemos una zona caribeña en donde está el tapado, que es un plato típico de la cultura afrodescendiente garífuna. Este tapado es una sopa de mariscos, pero le echan leche de coco y plátano, que también es una delicia. Qué rico. Sí, muy, muy deliciosos todos estos platillos. Muy bien, qué bueno, me encantó. ¿Cómo te fue con la comida, Edu? Quería agregar una cosa. Lo que tiene de genial la comida allá, que casi todo, el 80%, viene con aguacate o palta. Y a los que les gusta eso, te sirven la mesa, te ponen enseguida y te traen un plato de aguacate listo para que vos vayas picando mientras pedís. Eso acá es prácticamente oro.
En cambio, allá te morías de ojos. Terminabas con la cara verde de tanto aguacate que comés. Pero es fascinante, al que le gusta, es genial. Y la comida, a mí me gusta mucho andar probando las distintas comidas que, de los lugares que visito. Y realmente Guatemala es uno de los que más me llamó la atención. Y enseguida, donde voy a comer comida. ¿Muy picante? No. Edu, ¿muy picante o se puede comer? No, se puede comer, no es la comida mexicana. Sí. Bastante. Te va por aparte, que podés sentir el sabor, eso es lo bueno. Claro. Sí, porque viste, quizás César dice, como los mexicanos, no es picante. Y comés y te querés matar porque era absolutamente picante para nosotros, que no estamos acostumbrados, ¿no? Quizá sí, aquí en Guatemala decimos, aquí cada quien se mata con su propia mano, porque el picante está por aparte y uno se lo va aplicando según cómo vaya aguantando. ¿No? Claro, está muy bien. Está muy bien eso. Y está muy bien que tengamos un momento tequi. ¿Qué te parece? Cómo no, aparte, imagínate que como ya lo tenemos preparado. Claro, así es. Muy bien, nos vamos entonces al momento en que Juan nos comenta qué hay sobre tecnología. Un momento tequi de avanzada. De más está decir que nosotros, los tequi, queremos estar siempre al tanto de los últimos lanzamientos y los productos más nuevos del mercado, porque necesitamos actualizar nuestros equipos para estar siempre a la vanguardia de la tecnología. Y para eso, les traemos hoy un lanzamiento que llega para romper con las características comunes del mercado. La primera generación de notebooks equipadas con procesadores Intel de 11ª generación y gráficos Intel Iris Xe. En este caso, la novedad llega en conjunto con la línea de alta gama de Asus, los modelos ZenBook, que entre otras innovaciones incorporan este nuevo procesador súper avanzado de Intel, la fabricante de los procesadores más reconocidos. Los modelos Asus ZenBook son portátiles ultra livianas premium y pueden ser utilizadas para el trabajo, el ocio, producción y creación con herramientas gráficas e incluso el gaming casual. Y cabe destacar a un modelo en particular que nos voló la cabeza, la Asus ZenBook Flip S. ¿Por qué particularmente este modelo? La nueva Asus ZenBook Flip S puede iniciar en menos de un segundo, tiene una duración de batería de todo un día, carga rápida y pantalla de alta calidad. Además, cuenta con sistemas de conectividad de alta velocidad, punto clave para adaptarse a los nuevos procesos de trabajo a distancia. Haciendo foco en esto último, la Asus ZenBook Flip S cuenta incluso con un micrófono de inteligencia artificial que permite suprimir el ruido captado por el micrófono del equipo, omitir el ruido ambiental de la persona al otro lado de la llamada y captar y filtrar el sonido en 360 grados para reuniones con más de un presentador. Asus nuevamente se pone a la vanguardia en el mercado de los portátiles profesionales y hogareños, ofreciendo capacidades diferentes para poder hacer de nuestra vida, ocio y trabajo algo más sencillo. Muy bien, qué propuesta interesante, me encantó la maquinita y justamente es lo que yo estoy necesitando para evitar. Yo sé que te encantan, yo sé que las computadoras te encantan. Cuando ven que venga todo en lo mismo y hecho que yo no tenga que hacer nada, ni pensar. Pero me quiero meter de nuevo en lo que tiene que ver con este destino encantador y colorido que vamos a visitar hoy, que se llama Guatemala. Así que vamos a escuchar un... Te perdimos, Ana. Bueno, no te estamos escuchando, pero creo que le ibas a pedir a Julita que pasara el Sabías Qué. Así que quieren, y si Julita dispone, nos quedamos con el Sabías. ¿Sabías que en Guatemala hay ceibas tan grandes que su tronco alcanza 3,5 metros de ancho? Así es, la ceiba es un orgullo patrio que representa a los guatemaltecos internacionalmente por ser parte de la identidad cultural de la nación. Este árbol sagrado, conocido por su nombre científico Ceiba pentandra, fue declarada Árbol Nacional de Guatemala el 8 de marzo de 1955 durante el gobierno del presidente Carlos Castillo Armas y por solicitud de Ulises Rojas. También llamado Yacche y Árbol Sabio, para los mayas es el orgullo de las raíces y representaba la comunicación de los humanos. Este árbol sabio puede medir más de 50 metros de altura, su tronco puede rebasar los 3 metros de diámetro y puede tener hasta 1.600 metros cuadrados de hermoso follaje. Incluso los que saben dicen que sus ramas mayores, además de apuntar hacia los cuatro puntos cardinales,
sostienen el universo. Por tradición oral se ha conservado la idea de que es el árbol madre o el árbol más grande de todos los que existen, y la especie se convirtió en el punto de encuentro y de reunión de los habitantes de una comunidad, tanto que hasta las transacciones comerciales se empezaron a realizar en el lugar donde se hallara una ceiba. Incluso los mercados populares se instalan debajo de su fresca sombra. Es tan potente el simbolismo y la identidad cultural y social que trae consigo este árbol que ahora, en los sitios donde se desarrolla una ciudad, si no hay ceiba, se siembra una. ¿Quieres conocer más sobre Guatemala? Dale un clic a me gusta y escribinos tu curiosidad en los comentarios. Hasta la próxima. Estás escuchando La Vida Moderna de Analia. ¿Te gustaría estudiar francés? En la Alianza Francesa tenemos los métodos más modernos y podés disfrutar de su variada actividad cultural, descubrir la mediateca más grande de Latinoamérica o hacer una pausa en su bistró. ¡Viví el francés! Vení a la Alianza Francesa. www.alianzafrancesa.org.ar. Quand j'étais petit garçon, je repassais mes leçons en chantant. No te estamos escuchando, arroba Analia Pinto. Así te lo digo. No te estamos escuchando. Así que no te haces intentando. Si querés podés tocar el cable del micrófono y vamos viendo. Mientras tanto, sí, no. No. El cable está el problema. Me parece que el tema es el cable, ¿eh? Así que, mientras tanto, sigo yo un poco. César, contanos, además del sabías qué, contanos qué más hay, aparte del top 5 que armamos, qué más hay en Guatemala que no... ¡Ahí está, Ana! ¡Bien! Ahora te escuchamos. Era yo le iba a preguntar a César... Gracias, Edu. ¿Viste? Le iba a preguntar a César qué no nos podemos perder, además del top 5 que armamos, qué no nos podemos perder en nuestro viaje a Guatemala. Y tenemos un video para sustentar todo lo que él nos diga, me parece. ¿Edu? No sé si bueno, llegó. Muy bien, lo vamos a sí, lo tenés que tener ahí. Pero está el... O sea, cuando fuimos con César, él nos llevó, que ahí es importante lo que decían al principio, de tener a alguien que te vaya a buscar al aeropuerto, pero no es solo el aeropuerto. Lo interesante es cuando te lleva alguien que conoce bien, claro. Y un receptivo que te lleva para todos los lugares. Y nosotros fuimos a recorrer varios lugares, o sea, las ruinas mayas de Chichén, después Chichicastenango, después al lago Atitlán, que tiene un montón de pueblos alrededor de todo el lago, que eso es muy interesante porque cada uno tiene como una especialidad, ¿no? Hacen las telas, otras comidas, así, entonces es interesante. Después, obviamente, Antigua Guatemala y la ciudad de Guatemala en sí, que es interesante para descubrir. Pero si alguien organiza el viaje, por ejemplo, con Jaguar Travel, que es lo de César, nos llevaron a todos lados y estaba todo súper organizado, entonces ganás muchísimo tiempo. Tenés no solo tiempo, sino que el guía te va contando y entonces ahí vos vas conociendo muchos más detalles que solo por ahí, otros países por ahí podés ir solo arreglándote con una guía, pero con un guía que te lleve ganás muchísimo tiempo y conocés muchísimo más. Yo saqué muchísimo más jugo al viaje y lo disfruté mucho más teniendo a alguien que te iba llevando y contando todos los detalles. Bueno, por supuesto, entonces la recomendación es, si encontramos un César, contratar a un César para que nos haga la vida más fácil y para que hacer turismo sea mucho más simple, ¿no? Porque está perfecto lo que dice Eduardo, que si tenemos alguien que nos acompañe, no solo es la compañía, sino que nos ahorramos tiempo, tiempo que no perdemos viendo por qué camino no ir, a dónde, cuál es lo más rápido, lo más simple. Uno está relajado y no tiene ganas ni de las esperas o de estar decidiendo a último momento. Está bueno ir con todo ya previamente organizado y dedicarse solamente a disfrutar. Por eso es que es tan importante de la tarea de quienes nos acompañan, de quienes trabajan justamente para que el turista se sienta muchísimo más cómodo. Y aquí están ustedes. Contanos, por favor, a las personas que quieren viajar, ¿cuál es tu tarea? Porque vos tenés una empresa que se dedica específicamente al turismo y vos armás todo el viaje.
En esta parte yo quiero que nos compartas qué es lo que tiene que ver con tu persona que le imprimís a cada viaje, lo que más te gusta a vos, lo que más te genera la situación emocional, lo que más te conecta con tu Guatemala natal. Claro, bueno, en realidad, en principio, pues nosotros somos un tour operador, entonces nos dedicamos a hacer los viajes a la medida. Tenemos ya circuitos organizados que si el cliente nos dice, tengo 6 días para estar en tu país, tengo 12 días o 14 días, nosotros armamos todo, incluyéndole el alojamiento, el transporte, que puede ser colectivo, siempre manejado por nuestra empresa o en un privado específicamente, y pues adecuamos alimentación, adecuamos ingresos a los lugares y ponemos guías de calidad para que les vayan contando las cosas más interesantes de cada destino. Esa es la esencia nuestra. Nosotros buscamos que la gente que venga de Argentina se lleve una grata experiencia y que lo viva, que lo pruebe, que lo huela, que lo sienta, que viva Guatemala. Eso es lo que nosotros realmente buscamos. Y buscamos también, pues, conocer un poco de la gente que viene, porque muchos les gusta la naturaleza, otros de pronto les gustará la arqueología, otros les gustará la cultura. Y los lugares imperdibles, pues, como preguntabas al inicio, Ana, desde luego van a ser según el gusto de cada quien. Por ejemplo, en Guatemala, que hay ciertas zonas que nos hicieron falta con Edu recorrer, la zona norte, por ejemplo, donde está Tikal, Yaxá, lugares espectaculares de arqueología maya. Eso es para el argentino que le gusta viajar en el tiempo, ¿verdad? Para los que le gusta naturaleza, hay pozas espectaculares. Quien le gusta la gastronomía, ya por ahí nos mostraron ustedes ese video tan interesante de la comida. Entonces, esos son los lugares, pues, el imperdible va a ser diferente para muchos. Por ejemplo, para mí, el imperdible en Guatemala es Antigua Guatemala, Tikal, subirnos a esas pirámides de 70 metros de altura, poder ver la selva con el sonido de los monos aulladores. Híjole, todo eso es fascinante. El subir un volcán activo, como lo dijo Edu, y asar los marshmallows, esa es una experiencia que cualquier argentino seguro le va a gustar. Pero porque no es también peligroso. A mí me dicen volcán activo y yo digo, bueno, me voy para el otro lado. Sí, tiene cierto nivel de riesgo y hay un punto hasta donde uno puede pasar, ¿verdad? Y ahí ya no es permitido, pero con cierta discreción y distancia uno se puede acercar, hay planes de contingencia y demás, entonces lo hacemos lo más seguro posible, ¿verdad? Aunque siempre es la naturaleza y da temor, pero vale la pena, es una experiencia inolvidable. ¿Y qué se siente estar cerca de un volcán activo? ¿Hace calor? En las zonas donde decía Edu de que nos ponemos a calentar los marshmallows, hace calor. De hecho, durante muchos años atrás, las suelas de los zapatos se nos derretían en algún momento de tanto calor que había. Ahora nosotros evitamos, cuando hay mucho calor, llegar a esas zonas. Pero sí hay una sensación de adrenalina, que es lo que nos hace, pues, subir. Y ¿sabe qué es lo increíble también? Que en ese volcán, el de Pacaya, es que hay una tienda de lava. Perdón, una tienda de artesanías hechas con lava. Qué fría, bueno. La lava fría, plata, diferentes tipos de dijes. Y esta está en la página de National Geographic. Ahí aparece como una de las pocas tiendas a nivel mundial en un volcán activo, por ejemplo. Esas son cosas imperdibles en Guatemala, sí. La verdad que me encantó esto de ir a conocer cosas que realmente no conocemos, o sea, no, que no estamos acostumbrados a ver, me parece sumamente interesante. ¿Qué recomendás en cuanto al tiempo? ¿Con cuánto tiempo tengo que ir disponible para conocer, más o menos volver y haber conocido bastante? Nunca. Yo ya no se escucho nada, Ana, tampoco. ¿Cuánto tiempo necesito para cable, hacer un lindo viaje? Un viaje interesante que tenga un poquitito de cada cosa. Un poco de turismo. Perfecto. Aventura, un poco de cultura, un poco de recorrido.
lo que sugeriría viajar de tan lejos como es la Argentina. En ese tiempo uno puede entre 10 y 14 días hacerles o armarles un viaje. Si lo quieren holgado, pues vamos despacio. Ahora, si lo quieren pues con el motivo de aprovechar la mayor cantidad de destinos, pues vamos con un itinerario más apretado, pero logramos visitar naturaleza, volcanes, pozas, lagos, arqueología maya, que somos el corazón del mundo maya, de hecho. Y eso, en ese tiempo, logramos hacer algo espectacular. De 10 a 14 días, que es lo que generalmente con los argentinos que hemos trabajado, toman ese tiempo para estar en Guatemala. De 10 a 14 días, y lo bonito es que si ya vinieron a Guatemala de tan lejos, pueden conectarse con El Salvador, con Honduras, con Belice, o continuar su viaje para México también, ¿verdad? Qué lindo, qué lindo. Bien. Me encantó. Es un viaje muy, pero muy interesante, y aparte que tiene que ver también con nuestras raíces, ¿no? Nos queda muy poco tiempo. Quiero saludarlos, porque ya se nos terminó, dije que pasaba volando. Muchas gracias, César, por tu predisposición. Un poco estuve probando todo lo que probé hoy es nuevo, por lo tanto, bueno, estamos así, periodo de prueba. Muchas gracias por estar del otro lado entonces, y nos encantará disfrutar de las maravillas de tu país. Gracias, Edu, que vos ya disfrutaste, así que nos toca a nosotros que nos lleves y vos informándonos qué es lo que nos conviene conocer. Así que, bueno, gracias. Nos llevo invitado, gracias, nos dejo a César. Aguilar. Por favor, Ana, nos vemos, gente. Hasta pronto, gente. Estuvo César Chilel de Jaguar Viajes. Hasta luego. Invitándonos a conocer Guatemala. Un placer. Hasta la próxima. Comienzo de espacio publicitario en Conexión Abierta.